Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo directo de Dead by Daylight. Mientras jugamos partida, estamos... Oye, ya, el sabadito sabroso, ¿no? Sabadito sabroso. Hoy me la pasé dormido toda la tarde y pensaba streamear, pero me ha ganado el cansancio, ¿va? Me ha ganado el cansancio acumulado. Me ha ganado. Vamos a ver a los protagonistas de esta partida. Son... Ok, una Rebecca Chambers, una Jane Romero bien vestidita. Tenemos a un Félix y a un señor Bill. Nelson, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Nelo, te puedo hacer una pregunta que me tiene intrigado. Te puedo hacer una preguntita que me tiene intrigado. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Intrigado más que todo. ¡Corre, perra, corre! Muchas gracias por compartir de este paso, ¿eh? De casualidad, tú estás subiendo el contenido bueno, mi contenido, mis directos, lo estás subiendo a YouTube. Al rojito. Perdón la palabra. No es que tenga nada malo, solo quiero saber quién lo está haciendo. Si lo estás haciendo tú, no hay ningún problema. Pero si lo está haciendo otra persona, pues igual y sí me molesta un poco, ¿eh? Hay alguien que está subiendo mis directos al rojito. Si eres tú, no hay pedo, no tengo problema. Pero si no eres tú, voy a denunciar la página y voy a reclamar derechos de autor. ¡Corre, perra! Nomás es... LOL, ¿dónde viste? En el rojo. De hecho, quien lo encontró fue Hades. Él me dijo, ¡ah, perro! Tienes buenas visualizaciones en algunos directos acá. Que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo, ok, ¿dónde? En el rojo, dice, en tu página. Yo, ¿qué? Y me mostró y estuve viéndolo y están todos los directos de los últimos. A denunciarlo. No, pero es que no sirve que tú lo denuncies como tal. Pues lo tengo que denunciar yo. Dígame. Vale. Mapa puerco para este killer, ¿eh? Tenía que empezar mal. Esta es la partida para empezar mal. Queríamos empezar mal, esta es la partida para empezar mal, ¿eh? Quédate aquí, porfa. Bien. ¿Queríamos una partida mala? Pues esta es. ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame que esto me mata! Allá que voy. Se fue, en serio, ¿vale? Va a ir a ese palo, correcto. Muy buena decisión. ¡Qué partida más asquerosa, eh! Esta partida va a ser, pero puerca, eh. Va a ser malísima. Va a ser horrible.
Que van a ir a rescatar, ¿vale? Lógicamente no le voy a hacer nada con los cuchillos. Buah. Mira la vuelta que saca este. Al ser un killer lento este, me saca toda la vuelta. ¡Ey! ¡Suelta eso! Se regresa el motor, la puerca esta, mira. ¿Vale? No tengo cuchillos, ¿vale? Intenta rescatar, dale, intenta rescatar, dale, ¿no? Ay, estás muerta, se rescata. Se rescata, están. Vale, pero están metiéndole la perca esta de. Que va a aguantar un mes. Puede aguantar un mes en el gancho. Vale. Oye, pero si ni siquiera me acerqué ahí. Ni siquiera me acerqué ahí, ¿qué pasó? Te diste cuenta, ¿no? Ni siquiera me acerqué a la. Buah, ya está. Al próximo que agarre, campeado, ¿eh? Está aquí arriba, ¿no? Vale, la cagaste, ¿no? Se comenta. Por ahí se comenta que la has cagado y aquí no te escapas, ¿eh? Ahora yo sé que ahí está la Jane Romero, pero de nada me sirve saberlo, ¿sabes?
Erika Benavides, Fabiola Espinosa, muchas gracias. No, ¿qué pasó? ¿Se le acaba de dañar el audio o qué? ¿Qué pedal? No, ¿qué pasa? Vale, volvió todo, ¿vale? No sé qué pasó, pero venga. Ok, vamos a matar a la Jane Romero. No llegas a ningún lado, hijo. Le sacamos un empate, ¿no? Me parece que esto va a ser un empate. O solo me lo parece a mí. Esto, ¿eh? Ahí le metieron, le están metiendo para que... ¡Wow, wow, 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 wow! Esto sí no me lo esperaba, ¿eh? ¡Wow, wow, 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 wow! No, se me escapó. Se me escapa. Se me escapa. Diablo, tenía después, tenía la de la per de, no me acuerdo cómo se llama, Liberación, ¿no? Me lo parece a mí. Ay, si nomás hubiese andado otro killer. No, no tenía la per, ¿eh? Se liberó bien. Vaya suerte ha tenido. Vale, pero cuando veo ese mapa yo con el Trickster F, con otro killer quizá, ¿eh? Con un killer normal. Pero con Trickster, con Cazadora, Aponero F. Con este killer en específico, F. Vamos a jugar con... Vamos a jugar con... Sadako, ¿no? Vamos a jugar con Sadako. Erika Benavides, Fabiola Espinosa, muchas gracias por pasarse. Arponero, espérame, déjame reponerme un poquito, ¿va? Que ando malito.
Ando malito con la puntería, no sé si te diste cuenta. Y los killers lentos. Déjame agarrarle un poquito la onda y listo, ¿va? Vamos con el arpón luego. Después de esta, vamos con el arpón. Después de esta, te doy con el arponerito de la muerte. Quiero revisar si está en directo la página que te dije. A ver, vamos a ver. Vale, no, no está en directo, ¿eh? A ver, retransmisión no es lo que hace. Lo que hace es que toma mi directo. Toma mi directo. Y los resubes. Pensé que era retransmisión la que hacía. La retransmisión me jodería. La vejez es mucha manuela, mucha manuela. Rey. Guardián blanco. ¡Ojo! ¡Qué sinvergüenza! No, avergüenza a la vejez, hermano. ¡Arre! No, pasa que tengo las manos dormidas, hermano. Pasé toda la tarde dormido. ¡Ay, quiero seguir durmiendo! Oye, todos andamos con tos. Mi hijo anda con tos, mi esposa anda con tos, todos andamos con tos. Ok, let's go, vamos allá. Ahí no hay nadie. Aquí hay gente. Lámpara. Mal la lámpara. Wow. Vale, nada, la sentía. Qué buen padre. Uy, cagaste. ¿Para cuándo tus vacaciones? ¿Qué vacaciones, Nelo? Yo ahora mismo no tengo vacaciones.
Partimos motor. Por aquí corrió alguien, ¿no? Ok, sí. Creo que le daba ahí, ¿eh? Creo que ahí le pegaba, pero mejor aseguré el golpe, ¿sabes? Mira ese motor cómo se resetió, hermano. Ok, me está llamando este. A ver, si me llamas, aguanta. Oh, ¿quién falta el de frente? ¿Quién falta el de frente? Ok, fuiste tú, venga. ¿Vale? Se puso algo, ¿eh? Vale, vamos a hacer que tire el pallet. No lo tira, muere. No, por aquí hay alguien. ¿Vale? Estos dos son novios, creo, ¿eh? Uno fue el que me tiró el de frente. ¿Dónde estás? Oye, no sé qué se hizo, ¿eh? ¡Míralo! Qué lejos se fue el puerco, ¿no? Uno fue el que me tiró el de frente y el otro fue el que me dijo, ven. Que sean felices en la eternidad. Okay, está arriba, vale.
¿Ya saltó? Lo que no sé es por dónde saltó, ¿eh? Oh, okay. No descolgó, qué poca madre. Ok, pues ya lo encontré. ¡Ah! ¡Qué suerte tiene! Ahora va a decir GG, ¿sabes? Skill diff. No entiendo qué es lo que dice. Skill diff. Joe Gold outplay. Play it. No sé qué es lo que. No le entiendo eso. Pero a ver, no me han hecho nada. ¿Cuándo salgo de vacaciones? Yo no, yo salgo hasta en diciembre, pero todavía no tengo fecha. Entre el 18 y el 23 de diciembre. Más o menos. No tengo una fecha específica para salir de vacaciones, Nelito. Pero es hasta en diciembre, hermano. ¿Qué estamos pensando desde ahorita? Posiblemente salga el 20 tal vez, o el 23. 23 lo más seguro. 23 de diciembre para entrar a trabajar un 2 de enero. No voy a tener nada de vacaciones esta vez, ¿eh? Nada de vacaciones voy a tener, la verdad. F. Yo salgo el 20. Bueno, pero ¿qué estás pensando ahorita en vacaciones? Faltan 2 meses todavía, hermano. Ok, me despediste de arponero, ¿no? Arponerito. Vale. Voy a hacer la pantalla un toque más grandecita, mi gente. Porque de verdad no estoy... Por ahí la voy a dejar, ¿vale? Sé que aquí se estiró un poco, ¿no? Sí, se estiró un poquito. Pero es que no sé, siento raro, me siento raro jugando. Metele el arpón entre los... Puerco eres, Nelo. Son esas propuestas indecorosas, hermano. A ver, ahí estamos bien. Estamos como queremos. Ah, no estamos como queremos. No puedo leer la mitad del chat, así que... ¿Por ahí? No mucho. Por... ¿Acá? ¿Por acá? Vale. Ahí estamos, como queremos. Ok, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Vamos a darle un par de puntitos, ¿va? Vale. Solo quiero sacar ese addon que es de Halloween. Y listo. Este y este para ponerlo, acá. Ok, tenemos Prenade, gente. Todos tienen el mismo nombre: Odd Rocky y Odd Servet, no sé qué, y Doubt y Out Zone. Tres al menos son Prenade. Interesante, ¿no? Interesante, hermano. Qué raro que haya primer a esta hora, sábado.
primade. Premade. No primade. Premade. Easy. Primate, easy. Ok, todos pusieron lo mismo, ¿ven? Es que está bueno, este evento al menos se consigue en bastante platform, ¿vale? Y ya voy a tener por fin al Trickster al prestigio 10, que fue lo que me dijo Iván. Que probara subir uno y a ver qué tal. De momento subí al Trickster y las últimas tres partidas las he jugado en Raccoon City. Con Trickster. Lamentablemente. Ok, Crotrus Prem con el arponero. No es el mejor mapa, pero es jugable. Es jugable. Me metí mal acá, ¿no? Que tengo pequeños tirones. Listo, abrimos acá. Vamos al Shack. ¡Oh, qué bueno! Me alegra que me tiren este palo al inicio de la partida, ¿eh? Me alegra mucho, mucho, mucho. Vamos a ver este motor. ¿Ven? Estamos jugando a los ninjas. Me quiero enterar. Que están jugando los ninjas esto, ¿eh? Vale. También que se veía, ¿no? Encuentro, pero soy yo, no es el juego. Volvemos a este motor. Listo. Aquí sí o sí hay alguien, ¿va? No te vayas, mi amor. Me anuncia por dónde se está yendo, ¿no? Pues lupea bien, te digo, ¿eh? Ok. Tenemos gente detenida ahí. Por acá el cuelgue. Ok, no nos podemos permitir estos motores, gente, a partir de ahora. Y este. Oye, pues me regalaron el golpe, ¿qué? Ok, no le pude dar. Reseteamos.
Moto ratón. Vale. Esta se expone. Ay, le di mal. Ok. Vale, regreso al motor. No me puedo permitir estos motores, mi gente. Sobre todo el del Chuck. No puedo permitírmelo. Oh, lo termina. No, lo dejó. Qué bien. Menos mal que lo ha dejado. Vale, sabemos que corrió a la quinta. Volvemos a este. Ah, pero es que este motor está al toque, ¿eh? ¿Dónde vas? Este motor no te lo voy a permitir, ¿entiendes? Ambicioso ese tiro, ¿eh? Muy ambicioso ese tiro. Vale, ya lo regresé bastante, ¿eh? Vale. Lo bueno es que estamos limpiando la zona. Qué tontito este, ¿no? ¿Cuál fue el del Chaco o aquel? Vale, este. No, ahí va corriendo. Fallar esos tiros no me lo puedo permitir, ¿eh? Vale. Uy, tiraco, hermano. Vaya a tirar, mi hermanito. Vamos por ti, ¿eh? Voy por ti, hasta donde vayas. Wow. Me sirve también, ¿eh? No te voy a mentir, me sirve también. Abrieron puerta y todo ya, wow. Vamos, uno más, porfa. Que venga alguien más, porfa. Solo uno.
Necesito escucharlo. ¿Qué se hizo? Hola. De pronto no lo escucho. ¿Qué pasó? ¿Estás aquí? No. Hola. De pronto ya no lo escucho, ¿saben? La otra puerta está cerrada. Vaya, se fue. Ya está. Se me fueron todos. Hoy es noche de primer. Se me van a ir todos, ¿saben? A ver, ¿estoy ganando pepitas al menos? No, en esta partida no. Perdí. Me quiere enseñar a jugar este, ¿eh? Dice que me dijo que mi build no es apta para mi estilo de juego. Claro, lo sé. Lo sé. Vamos a jugar con Billy, pues. Con el señor Mayer, ¿no? Mata de pelo perfumada y homenaje a Myers. Quitamos esto. Vamos a ponerle un poquito de sazón a esto. Le vamos a poner esto por acá. Vamos a cambiar el flan horroroso. Y vamos a ponerle esto, ¿no? Oye, no está mal, ¿eh? Esta build no está mal. Tal vez con un Mayer me llevo las 4K, ¿no? Tal vez. No sé, no me siento bien jugando hoy, ¿eh? No me siento bien, no sé. Me tiene un poquito sacado de onda la poca afluencia de público que he tenido en estos días, la verdad. Me tiene sacado de onda, nadie viene y tal. He estado revisando los números, empezamos súper bien. Estábamos súper bien. Y de pronto, F. No lo sé. No nos está llegando, gente. Estás compartiendo el directo y tal. Pero no sé qué pasa, ¿eh? Myers. Michael Myers. A propósito, ya viene Halloween, ¿no? Tiene preso un surbi, ¿eh? Dos linternas. Dos linternitas. Vamos a ver qué tal hacen esas linternas, ¿eh? Vamos a ver qué tal esas linternitas. A ver, este Mayer no mata de golpe, ¿vale? Solo tumba. Recordamos que no llevamos lápida de Judith. Solo llevo la mata de pelo perfumada y el homenaje a Myers. El killer no mata de una, tumba de un golpe. Pero no hace memento mori, ¿ah? Hueso de falange. Finca Macmillan. Con Myers. No está mal.
No está mal. No, no está nada mal, de hecho. No está nada, nada mal, ¿eh? La verdad que para estalquear. Lo malo es que el maíz evita el estalqueo, pero. No, no está tan mal, Myers. En Finca Macmillan no es tan mal. Ah, no. Es Finca Macmillan. Estos son los árboles. No es Granja Colwyn. Vale. Finca Macmillan. Oye, pues sí está bien, ¿eh? Tiene mucho lupeo. Pero está muy bien el Mayer ahí. Finquita Macmillan. Depende de cuál configuración salga, ¿eh? Si es la que está partida en dos, estamos F. Si es la que es un círculo, estamos bien. Y es la del árbol en medio. Dime que sí, por favor, árbol en medio. No, es la casa, ¿vale? Ah. Ok, por ahí va gente, ¿eh? Me vio. Me miró, ¿eh? Vale, pateamos. Y nos vamos. Hay uno arriba, ¿vale? Aquí no hay nadie. Yo con la linterna. ¿Ves? Linternita for the win. Ok, este es el motor más avanzado. Vale. Pues no es que estén avanzando mucho los motores, ¿eh? ¡Sabroso! ¡Ojo! Mira eso. ¡Let's go!
Oye, se le pegué, ¿no? Extraoficial. La hizo bien, ¿eh? Motor en cero. Llame el otro motor, porfa. Tiene... Oye, pues estoy lejos. Estaba lejos, no sé cómo me estuneó ahí. Para allá que vamos, mira. Hola, bebé. ¿Cómo has estado? Oye, solo me quedó un motor, ya me jodieron todo, ¿no? Se comenta. Yo no soy capaz de matar a nadie, yo, ¿eh? Por aquí va. Al motor. Uy, 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 uy. Oye, what the fuck. Hermano, están haciendo un genrucheo brutal, ¿eh? No me da tiempo a nada. Te das cuenta, ¿no? Que no da tiempo para nada. Adrenalina, venga. No, pero es que a ver, hermano. Esto no es Henrush. Esto es God. Ay, mamita. Se comenta que cagaste. Y lo bueno es que de aquí no se va, ¿eh? De aquí no se va. No la pueden rescatar. No pueden rescatarla aunque quieran. Venga, a morir. Ya, juigídate. Necesito un killer anti-Henrush. Enfermera, ¿no? Legión. Legión es God.
Legión es God. Podríamos usar a Legión ahorita, ¿eh? Mira aquel haciendo el bobo. Legión sería usar Legión. Son los killer anti-gen rush. Va a tener que ser una legioncita, ¿eh? Bueno, pero es que a Legión fácilmente le rompen toda la madre, ¿sabes? A Legión facilito le rompen toda la madre. A ver, ¿qué killer puedo usar? La enfermera no, porque tengo rato de no practicarla, así que F. El Whiskas. El Whiskas. Desafío. Ya solo me falta esto, ¿no? Por favor, dame lo que quiero. Exacto, venga. Listo. Un Whiskas. Bonita la historia del Wesker, ¿eh? Está buenarda la historia del Wesker. No, lo que pasa también, Nelo, es que a esta hora, hoy sábado, te vas a topar pura premade. Pura premade.
todo contra lo que fue Sempre Made. Lamentablemente. Todos. Es difícil encontrarse con alguien que no es premade. A ver, de haber hay. Pero es difícil que te toque. Ay, Dios. Eso parece. No, es los sábados, así es por la noche. Y los domingos todo el día. Escape, venga, venga. Es lo que hay, hermano. Los sábados, así es, tristemente. Bueno, y se comprende, ¿no? Todos están en sus casas, los que no salen a parrandear, ¿no? Están con sus compañeros, amigos. Vamos a jugar Dead by Daylight, a fastidiarle la vida a los killers, ¿no? Los que tienen amigos, los que no tenemos amigos con quien jugar Dead by Daylight, pues estamos aquí haciéndole el trabajo fácil a las premades. Sin calchón. Iván Martínez, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. I shall release Ouroboros. El Ouroboros. Oh, míralo, está herido. Ok, no, vamos por esta. Va a saltar la ventana, perfecto. Listo. Acá viendo. Ah, pero están fastidiosas las premades, te digo, Está horrible, güey. Están feísimas las premades, hermano. Si ahorita no me hicieron nada, no me sonaron ningún motor. No creas que es por otra cosa más que porque no me tardé nadísimo, pero nadita en correr rápido. No saltes por ahí, mi amor. Oye, juega bien, Está tirando todas las palas del mapa. Is that the best you've got? Acá buscando ayuda para configurar a un streamer. No, pues dime en qué necesitas la ayuda, hermano. Yo te puedo ayudar en lo que pueda, yo te ayudo, I'll see you dead. En lo que pueda, yo te ayudo. Suelta. Bien. ¿Qué se hizo? Vale, corrió, mira qué puerca.
¿Quién te sacó? Pero ¿cuántas veces va? No quiero matar a esa porque es la que acabo de tirar. Te paso WhatsApp, sí, pero lo leeré hasta después, ¿eh? Hoy ando jugando muy mal yo, ¿eh? A ver, mi amor, te estás exponiendo mucho, no me jodas. Yo ya te voy a tirar, ¿eh? Ya ha pasado mucho rato como para que busque quien te cure, no jodas. Y te me pones en las narices, pues venga, a tu casa. Está todo el rato ahí, venga. Hay que matarlo, ¿no? Que si quiere morir, pues, dale. Ya está, venga, tu casa. Dios mío, gente castrosa. Ok, aquí hay alguien. Vale. Qué gente más castrosa, hermanos. Y si se vuelve a aparecer, lo vuelvo a matar, ¿eh? Vale, ya la curaron, al menos. Ya no es tuneleo. Tranquilo, Iván, mándame los datos de qué es lo que necesitas saber o aprender. Y si yo puedo, te ayudo, ¿vale? No pasa nada, hermano, para eso estamos. Para eso. ¡Oh, herido! Reparando, venga. Este se muere. Pero estaba reparando herido. No se lo puedo permitir, ¿no? Lo siento, pero es que no se lo puedo permitir reparar herido. Motor en cero, ¿vale? Solo está aquel motor de allá y este de acá, empezado, ¿no? Oh, mira, encontré uno. Este maizal no deja ver absolutamente nada. No sé para dónde cogió, ¿eh? Sé que por aquí venía, pero no sé para dónde cogió. El maíz no te deja ver.
Vale, controlamos los cuatro motores que tenemos cerca, ¿no? No, me guardo el Ouroboros, venga. Yo sé que estás aquí. ¿Y ahora qué? Otro que se muere. Oigan, ¿soy yo o no he podido colgar a Jeff Johansen? A Jeff Johansen. No he podido colgar. No, ni siquiera le he visto a Johansen y al barbudo este, ¿eh? ¿Para dónde? Oigan, ¿qué pasó aquí? ¿Hola? ¿Cómo se me pierde la gente rápido? Vale, pero como a mí me interesa jugar acá... A mí lo que me interesa es jugar en esta zona. Casi se te suelta. ¿Quién? No, no, no. Estuvo lejos de soltarse, hermano. No, 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 no. Lejísimo de soltarse. Pero vale, vamos a partida ningueo, ¿no? No quiere morir ninguno de ellos. No me están trabajando los motores, vale. ¿Estás aquí? ¿Tú crees que me ganen la partida así, en esta manera? Ya lo vi. Ya lo vi. Lo veo. Lo veo. Ok. Sé que está por aquí, mi gente. Sé que está por aquí. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo?
¡Qué penita! ¿Cómo le cerraron la trampilla en la cara? Hay pared aquí, ¿no? Se acabó tu recorrido, mi amor. Oye, este muere con un cuelgue, hermano. Por ninja, ¿ves? Muere con un cuelgue. Todo el tiempo ninjando, ¿sabes? Qué mal pedo, ¿eh? La trampilla en la carita, ¿eh? En la mera carita, hermano, la trampilla. GG, well player. Bien jugado. Es que Wesker es un killer. Wesker es un killer casi que sin razón, ¿eh? Wesker es un killer, que siempre lo voy a decir. Wesker es súper fácil de ganar. Ya killers un poquito más tryhard, ya son payaso, doctor, cazadora, arponero. Ya esos killers sí te complican un poco, ¿eh? Ya tengo todo lo del pase, ¿no? De esta onda. Lo tengo todo. Solo me faltan estos dos acá. Y en el primero... lo completé por completo, excepto este. Vale. Vámonos a la grieta. Nivel 30. Vale. Vamos al tomo. Nos queda 12 supervivientes. Venga. En corto. ¿Con quién jugamos ahora? Vamos a ver. ¿Doctorcito? Ando muy malo para jugar con doctor, ¿eh? Con la cochina. Oye, está buena esta, ¿eh? Me gusta. Pero esta de que comiencen con las trampas invertidas. Al menos así me da un respiro al Henrich, ¿no? Pienso yo. Da un respiro al Henrich. Thank you.
Se ve bueno. Vamos a ver qué tal es, ¿eh? La trampa para oso lo que te hace es que por lo menos el que anda la trampa puesta no te repara hasta que se quita la trampa. La puerca es un poquito anti-Henrush, aunque no tanto. Si logras capturar a uno tempranito y le pones la trampa rápido, ya con eso resuelves un montonazo de tiempo, ¿eh? Eso te ayuda un montón. Pero la puerca es un killer capaz de ganar partidas o de perder partidas de manera muy fácil. O ganas la partida muy fácil o la pierdes muy fácil. Porque es un killer que cuando ya se queda sin trampas, es genrushable completamente. Ojalá y toque un mapa cerrado. Que si toco un mapa cerrado me conviene, porque tengo para ver para ver dónde están los zombies, pues. Cuando esté de cuclilla, puedo verlos, las auras. Entonces está relativamente fácil. Aparte que le puse 20 segundos menos al temporizador mortal de la caja. Este es un problema, ¿vale? No es un mapa para la estrategia de no es un mapa para estrategia de ir oculto, ¿va? Igual y puedes ir oculto, pero no siempre te va a funcionar. Vale, ya me vio, ¿viste? Ay, me atrasé todo ahí. Chase. No nos conviene esa chase para nada. No he abierto nada aquí, ¿eh? Bien. Ay, tiene caballito y no le puse la trampa. No le puse la trampa, mi gente. Vale, lo bueno es que tenemos otro herido. Va para el Chuck, ¿vale? Sabemos que el motor avanzado es este. Primero apagamos Totem. Gateamos motor. Nos agachamos. Cagaste, mi amor.
¡Wow! ¡Qué buena la hizo, eh! Este sabe jugar muy bien. Vale. Ok. Al próximo hay que ponerle la trampa así o así. Vale, este va a tirar de pallet. Tienen dos torres de bendición esta gente, por Dios. Ok. Ni siquiera sabía que estabas ahí, ¿eh? Vale. No me acuerdo cuál es la que tengo que romper. Es esta, ¿no? Esta. Vale. Perfecto. Ay, no le puse otra vez la trampa. Vale, lo voy a soltar. Colocar trampa. Simple y sencillamente no me lo creo, ¿eh? Por poner la trampa, me he troleado. Ventana, lógico. Se le activó la trampa, vale, abandonamos. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te equivocaste o qué? Vale. Uy, que tiene la trampa, venga. Vale, sé que tiene la trampa, así que lo dejamos. Mientras tenga la trampa puesta, no va a ser mayor problema para mí. Ok. Este es el otro que lleva la trampa, vale, no pasa nada. Ok. Se quitó la trampa uno. Perfecto, ¿eh? Vamos a hacerlo perder el tiempo acá. Y aquí va el que lleva la trampa, ¿vale? Lo vamos a golpear. Le activaron la trampa. ¡Marisol! ¿Cómo estás, Marisol?
Vale, no me importa. Que si se atraviesa otro, que mejor, ¿eh? Se me suelta, ¿no? Tiene caballito. Vamos a dejar a ese, vamos a ir por este. Este sabe lupear muy bien, ¿eh? Bueno, lupeando. Tiene pales por todos lados, ¿eh? No se le cierra la ventana. Ay, qué bruto. ¿Cómo estás, Marisol? Oye, ya no tengo trampas. ¿Cuántas trampas traía? Vale. Okay. Va a desenganchar, ¿no? Sí. Va a cubrir golpe. Acá ya no hay pales, ¿eh? Listo. Caballito. Caballito God. Por aquí hay alguien. Por aquí hay alguien, pero no sé dónde. ¿Será que lo dejen morir o qué? Muy bien, muy bien, muy bien. Ven acá, rescata. Ok, vale. ¿Ni lo van a intentar o qué?
Te van a dejar morir, compa. ¡Wow! ¿Qué trae esta gente, hermano? ¿Me acaban de pegar una? Que no quiero dos, ¿eh? Bueno, hermano, están jugando bien los servidores, ¿eh? Y yo jugando mal. Hay que reconocerlo, lo jugué muy mal, ¿eh? No sé, no ando, no tengo, no estoy teniendo un buen día hoy. Pero normal, no todo el tiempo se gana, hermano. Jugar con el doctor, ¿eh? Pam, pam, pam. Yo querer jugar con el doctor. Arat. Oye, ¿dónde cogiste ese nombre, Marisol? Se escucha muy bien, Arat. ¿Saben qué? También me hace falta... Ay, no sé, como café, ¿eh? Y tiene sentido, me desperté. Espérate, no borré el mensaje, Nelo. No lo borré. Quiero leer lo que dice este. A ver. Puto gordo mango, aguantaste como jugaste. Ya ni porque tienes permeta. Puto mango, no aguantaste. Pinche main killer mango, ¿dónde quedaron tus trampitas? Puto gordo, deberías hacer ejercicio y no estar jugando, puto campero, solo te llevaste. A uno porque estaba jugando limpio, no nos aguantaste. Ok. Te agradezco, Calixto, por pasarte a saludar, hermano. Esta gente. ¿Y por qué me voy a callar, hermano? A ver, ¿por qué? Explícame. Eres un tonto, ¿eh? Es un tontito este. Ah, pero cuando uno le hace bullying, yo jugando de chile y ellos jugando a lo pro, ¿sabes? Pero cuando uno le hace las jugadas bien, a ver, vamos a jugar un poquito más troles, ¿eh? Porque ya vi que la gente quiere que los tryharden, no se quieren divertir, vamos a darle, ¿no? Vamos a darle gusto a los señores. Ay, esta gente, Dios mío. Debería haber alguien acá, ¿no? No. Pensé que se habían ocultado en el casillero. Bastó un choque para que no pudiera saltarse.
Wow, me terminaron un buen motor, ¿eh? 1, 2, 3, 4, vale. Volví. Vale, Nelo. Vino uno de estos que se creen tryhard, ¿eh? No llega hasta ahí. No sé si lo que quiso fue evitar mi... No lo sé. No sé qué es lo que quiso hacer este Surby, ¿eh? Vino alguien ahí jugándose la de sabroso, ¿sabes? Voy por el herido porque estaba reparando herido. Por el herido, por reparar el herido, no por otra cosa, ¿eh? Que a ver, al final de cuentas no tardas nada en curarte, ¿no? Me pareció haber visto una linda ratita por acá. Allá va, mírala. ¡Ay, qué buen pale me tiraste, hermano! Vale, no quería a tu compañera, pero ya que te ofrece, venga. A tu casa. No, no pasa nada, Nelo, ya te dije. A mí no me ofenden de ninguna manera, pero... A mí no me ofenden diciéndome esas cosas, la verdad. Es que no te hacen nada insultándote. Una pregunta, ¿te gustan las perso? No. No, no me gustan las personalizadas, la verdad. Ok, reparando heridos, miren. Reparando heriditos, ¿eh? Ay, ¿por qué la gente no aprende, Dios mío? A ver, ni a correr aprenden, miren.
Ya, aquí te caes, ¿eh? No me gustan las personalizadas, Julio. No hay... O sea, fuera de directo, tal vez. Juego personalizada, pero... Gustarme, no me gustan. Reparando herido, venga, hombre. ¿Qué les cuesta curarse? Me imagino que curarse es una dinámica del juego muy difícil. Es muy complicado curarse, gente. Mira, y vuelve herido, Vale, hasta aquí llegaste. No hay pales que te defiendan acá. ¿Ven? Pero él quiere reparar herido, venga. Él quiere reparar herido. Uy. ¡Oye! Me estás haciendo quedar mal en mi stream. Oye, me hizo T-Bag. Esta puerca me hizo T-Bag, ¿Qué pasa? No pudiste saltar. Ay, qué penita, ¿no? Vale, la llevamos a la zona muerta. No, mira que están reparando heridos ahí también. Mucho T-Bag, pero poco flu-flu, Mucho T-Bag, pero venga. Vale, por ahí tenemos a uno. ¿Dónde estás? Pensé que estaba ahí, pero no. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está herido! Uy, se murió. Motor en cero. Motor en cero. Hola. Error.
Gravísimo error ahí, ¿eh? ¡Oye, ya se murieron todos! No, hombre, qué poca madre, weón. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, trampillita mía? Ok, por aquí... Ah, vale. No, ahorita no. Espérame un segundo, ya voy. A ver si no me insultan estos, ¿no? Por haberlos matado. A ver si no me insultan esto. Ángel Díaz, muchas gracias por este pedazo de reacción, hermano. Igual a Calixto, Calixto, que Calixto CRCLRL, que fue quien me vino a insultar. Pero bueno, 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 no importa, no pasa nada. A ver si no me insultan ahora, ¿no? ¿Cómo está, Ángel Díaz? Muchas gracias por ese pedazo de reacción, ¿eh? Me da gracia, ¿no? Cuando te hacen las partidas bien. Ay, no, que no aguanta. Ah, pero los tres jardeas que nos aguantan llorando. Tenía cuatro generadores diferentes a este desafío en una sola partida. Ok. Tan fácil los desafíos de la grieta, ¿eh? A ver, ¿con quién jugamos? ¿Con quién jugamos? ¿Payaso acaso? ¡Un payasito! Parrilla de chile, sobrecargas, erupción, salmuera. Me sirve. Buba. Ay, no sé jugar con buba yo. Yo soy malísimo con el buba, ¿eh? Soy pésimo con el buba. Yo creo que el killer que peor se me da a mí sería Buba. Lo juego a M1, hermano. Lo juego a M1. Rara vez me vas a ver tumbar a gente con una motosierra, ¿sabes? Pero lo voy a jugar, lo voy a jugar. Vamos a ver qué tal. Tarde o temprano aprenderé a usarlo bien, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que se me olvida activar la motosierra. ¿Ves que le tienes que dar las cargas a la motosierra? A mí se me olvida. Y se me apaga la motosierra justo cuando voy a alcanzar al Surby. Justo cuando voy a alcanzar al Surby, ¿sabes? ¿Y el deterioro es complicado para ti? No mucho. No mucho. Quizá el deterioro no lo uso como convencionalmente se usa. Que es que su poder es para tumbar a la gente. Yo lo ocupo más para acercarme. Y lo termino usando... rara vez para tumbar de golpe. ¿Me entiendes? Lo ocupo más para acercarme a la gente que para tumbar a la gente, el poder del deterioro. Para patrullar motores, para tal, tal, tal. A ver, que si puedo darle, pues le doy, ¿no? Pero rara vez me vas a ver haciendo eso. Lo juego más para patrullar motores. Es muy fácil patrullar motores con él. Y...
Y lo ocupo para acercarme a la gente, el poder del deterioro. Ya una vez que estoy cerca, le juego como un killer X. Llámese payaso, llámese... qué sé yo, cualquier killer. Puerca. Pero así lo juego yo, al menos. Que si tengo la oportunidad para tumbar, tumbo. Claro, está, no soy tonto, ¿no? Pero normalmente es así. Normalmente es así. ¡Ay, mapa asqueroso! ¡Te odio! Ya nada más donde pegó la botella, hermano. ¡Qué bruto soy! Me acabo de tirar la botella equivocada al surbe. Acabo de tirarle la botella equivocada. Mira para dónde va. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero dónde está la gente? Así va por la China. Dos motores, un cuelgue, hermano. No vi la parrilla de Chile, ¿eh? Pero, ¿por qué no me deja apagarla? Push, 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 push. Buen chungo, ¿eh? Esos chungos ya casi no se ven. Esos chunguitos ya casi no se ven, ¿eh, gente?
Dos cuelgues, tres motores. Voy malísimo, malísimo, malísimo. Se fue para Chile. Okay, bien, 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 bien. Motor en cero. Ahora sí, a cuidar motores, ¿eh? Hija de Ramel. Hermano, es imposible, ¿eh? Payaso es feo jugar. Es divertido jugarlo. No es tan feo jugarlo. Rixe, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. No lo van a rescatar, ¿eh? ¿O sí? ¿Qué? ¿Cómo? No es posible. No es posible, hermano, la levantaron. No me la creo. Me quedé sin botellas.
me perdió. Vale, no, la volví a encontrar. ¡Oh, se va a morir! Se muere, ¿eh? Por aquí muere. ¡Murieron dos! ¡Ok! ¡Fue un empate! Ya no han jugado. Pues desde el otro día no hemos jugado, ¿eh? Texas Rex. Desde el otro día no hemos jugado. Voy a jugar con enfermera, mi gente. Voy a jugar con enfermera, ¿vale? Esta partida me va a ir muy mal. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo, gordito. Vamos a hacer algo, ¿eh? Tú, esqueleto. ¿Qué te parece si entras tú a partida y me avisas cuando ya esté en partida para empezar a buscar yo? Tonto. ¿Qué te parece eso? Interesante punto, la verdad es que mi esposa está acá, mi hijo está acá. Tú estás ahí solo insultándome, dime quién es el fracasado, ¿no? Venga, hombre, muchas gracias por crearte ese montón de perfiles y venir a estar hostigando acá. No pasa nada, hermano. Si quieres verme enojado, está complicado. ¿Cómo estás ya? Muy bien, Blixe. La verdad es que, bueno, bien no estoy. Estoy a, como que me está empezando a dar tos. Me está empezando a dar tos y no sé, me siento esa sensación de que estoy por enfermarme. De hecho, ya me pica la garganta, ¿sabes? Típico cuando ya te va a dar la tos o la gripa. Te vas a constipar y tal. Así me siento. Como el cuerpo todo raro, no sé, ¿no? Ya sabes que te va a dar algo. Mientras sientas sabores, todo bien. No es eso, no es eso, Nelo. Mi esposa anda así y mi hijo también y ya le hicieron prueba. Lo que pasa es que nos acaba de entrar un frente frío, hermano. Dios, cómo amanece por las mañanas. Siento que me congelo, ¿eh? Y acuérdate que yo ya no ando en carro, ando en moto. Y todo el viento te da, ¿sabes? Entonces es normal, me voy a enfermar, es normal. A ver si no me toca con el hijo de Remil este que está viniendo a molestar acá. Si sí me entienden, ¿no? Cuando estás a punto de que te va a dar gripe, te sientes extraño el cuerpo, como que, no sé, algo, una sensación rara en el cuerpo. Y aparte, pues que te picarán ahí. Pues acá como que hay días que están así, pero se compone el clima. Pero es que acá es por las mañanas. O sea, toda la madrugada y la mañana empieza a ser un frío brutal.
Y luego por las tardes tienes el calor. Y ese golpe de temperatura, ese cambio de temperatura, al final de cuentas, pues a las personas que estamos acostumbradas a vivir en un ambiente ni muy frío ni muy helado, digo, ni muy helado ni muy caliente, perdón, te termina fastidiando, te termina pasando factura. Muchas gracias, producción, por ese pedazo de follow. Digo, de eso, de likeazo. Me teletransporté para abajo, qué banco. What? ¿Cómo no le pegué ahí? Nayara, ¿cómo estás? Bienvenida. Okay. Va, me tumbaron eso de ahí. Vale. ¿Estás manqueando? Sí, manqueando bien sabroso, ¿eh? Pero bien sabrosa la mangueada. Pensé que iba a rescatar, pero no. Vale, no sé para dónde se fue, ¿eh? Buenas noches para ti. Cuerpo cortado, dolor de cabeza, estaba congestionado, me duró como 2 días. Es complicado ahorita con el clima tan loco que tenemos ahora en el mundo. Está re complicado, hermano. Mantenerse saludable es algo, cuanto menos complicadito ahora, ¿eh? ¿Vieron, no? ¿Vieron cómo bajó por acá? Míralo. ¿Dónde está? Oye, déjame agarrarte. Yo de hecho voy a seguir usando cubrebocas. Pero no es cuestión de eso, ¿eh? O sea, el cambio de clima, el golpe de frío a calor, siempre te va a pasar factura, hermano, siempre. De una u otra manera siempre te va a afectar eso. Vale.
Vale, nomás uno. Vale. Vale. Oye, ¿qué pasó ahí? Qué tontito eres, ¿eh? Sí, hay uno, el Japón parece que tiene mucha costumbre con el... No digo que no. ¿Linterna? Lo sabía. Lo sabía. Bueno, hermano, pero es que... Estoy comiendo pales como loco. Pero es que no hay de otra, Nelo. O sea, te tragan los pales o... Ese que me tiraron ahí lo hizo muy bien. El irse y regresar. Buen motor me sacaron ahí. Vale. Motor en cero. Usé los dos blin por puerco. Un motor me queda nomás. Dios. Dios mío. ¿Qué es esto? Gente para aprender pal, para aprender todo, ¿eh? Vale, los motores están en cero, no pasa nada. De momento. Míralos, allá van. Bueno, ya haber herido. Ah!
Jan, dime. Dime, Brixen. Víctor Manuel Pariente, muchas gracias por ese pedazo de reaccioncita. Vale, lo perdí por troll. ¿Dónde están, carajo? Qué hermosa. No subí. Lo tiré muy antes. ¿Qué se hizo, Dios? Ahora, ¿por qué andas de moto? Wow, qué rápido me acabaron ese motor, ¿eh? Lo acababa de pasar revisando. ¿Lo pueden creer? Acababa de revisar este motor, ¿eh? Cuando tumbé a la gente ahí, estaba en cero. Blixe, bueno, te lo explico después de terminar esta partida, ¿va? Termino esta partida y te lo explico, hermano. Qué bien juega la gente ahora, ¿eh? Me acuerdo de los pollitos de antes. Extraño los pollitos de antes. Va a estar la trampilla aquí. A ver, para hacer la primera partida con enfermero en meses no está mal. Vale, Blixer, lo que pasa es que estaba, digamos, digamos que estaba dándome por vencido, pero le he empatado, ¿eh? Digamos eso, ¿no? Que me estaba dando por vencido ya, que me habían ganado la partida, pero le he empatado. Qué tontito, ¿eh? Lo he escuchado. Vale. Lo que pasa es que... ¿Cómo te lo explico? Me di cuenta de que estaba sumergido en una... en un vaivén con lo del carro, ¿vale? No con lo del carro, no, el carro no tiene nada que ver, sino que tenía deudas, el trabajo no estaba tan bien, entonces no tenía ese, o sea, estaba solventando los gastos, pero nunca podía salir de mis deudas. Entonces lo que hice fue vender el carro, solventar alguna deuda, comprarme una moto, lo cual ahorra mucha plata.
O sea, mantener una moto no es igual que mantener un carro, jamás lo va a hacer igual. Entonces, recién estoy empezando a salir de deudas. Y pues ya puedo decirle que fue como un tipo de sacrificio dejar el carro para poder solventar deudas, ¿vale? Más que todo eso. No tiene más misterio. Solventar deudas, me compré una motito, lo cual me provoca de que, vale, el ahorro en combustible para empezar, el ahorro en repuestos. Vaya que hasta para parchar una llanta te ahorras plata. Entonces, eso, ¿no? Ese es el motivo realmente de por qué yo tuve que vender mi carro. Las deudas no las podía solventar. Y ahora, recién, con lo de que venta del carro, pues solventé algunas deudas. Que tal vez digas tú, no era tanta plata la que debía. Porque eran alrededor de unos $600 más o menos. $700 más o menos. No, perdón. Sí, $700 aproximadamente. Entonces, vendo el carro, me compro la moto y lo que me sobró, aboné las deudas. Todo. No me quedé ni para comprarme un par de tenis. Vaya que ni para invitar a mi esposa a cenar, pues. Toda la plata fue para la moto y para pagar deudas. Y pues eso, ¿no? Solventar las deudas y tal. Ya está, no pasa nada. ¿Nerfearon la linterna? Espérame. Me falla la linterna, pero aún así te gano